todo lo que te dijo la pastora, todo lo que te dijo el chico que cantó, viene el diablo y viene y se lo come y se lo lleva. Entonces vemos a la mujer derrotada, a la mujer que no puede crear. Le tienen que empujar para que ella haga algo, le tienen que decir para que ella haga algo. No, sabemos que esa es nuestra manera humana de ser, pero ¿sabes qué? Yo hoy te invito para que te unas al Espíritu Santo de Dios y le permitas al Espíritu Santo hacer la obra que Él quiere hacer contigo. ¿Y cómo va a ser eso, hermana Mendiola? Muriendo, entregándome. Esta soy yo, con mi humanidad, llena de defectos, porque yo tengo cantidad de defectos, pero me escondo debajo del manto de su gracia, y entonces ahí es donde me ven la pastora Diana Mendiola. Pero si no, un desastre. Pero gracias a Dios, no depende de mí. Es que yo me entrego y muero, y Él me levanta. ¿Sabes cuántas mujeres yo les vi sellando la palabra en el altar? Pero yo me quedaba impresionada, porque cuando yo te veía que tú ibas a sellar la palabra en el altar, te veía que estás escuchando la palabra, pero débilmente. Tú tienes que sellar la palabra creyendo que eso está hecho. Porque cuando estoy sellando la palabra, yo estoy declarando que la palabra que se lanzó de la boca de esa persona es de Dios. Yo no estoy viendo a la mujer que está predicando, es que lo que se habló es de Dios, y yo la estoy poniendo una marca. Pero entonces ibas y todavía la angustia está ahí. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo Dios va a hacer las cosas? Cuando tú veas y lo recibas en el Espíritu. Esa palabra que me lanzaron es mía y nadie me la puede robar. Y yo voy allá en paz y es hecho. Porque él no es hombre. El hombre miente. ¿Ves cómo tu marido te dijo, te amo, mamita, así como estás? Y ahora se te cumplió la ley de la gravedad y el tipo corre. Tanto que, tan bonito que eran tus pechos, y mira cómo se te volvieron. Es que si son grandes, se caen. Es la ley. Dios es fiel. Y Él te dijo que te amaba y te va a amar. Él dijo que lo iba a hacer por ti y lo va a hacer. Porque Él es fiel. Él no miente. No quieras tener la relación que tienes con Dios, la misma relación que tú tienes con tu marido. Tu marido y tú, los dos son imperfectos. Pero aquí la relación es distinta. Un Dios perfecto con una mujer imperfecta. Y ahí es donde tú tienes que creer. So, cuando yo peleo la batalla, el diablo en sí no la está peleando conmigo. El diablo la está peleando por el que me entregué, por el que morí y por el que volví a nacer. Si sigues peleando la batalla, tú en tu fuerza te vas a cansar. Y va a llegar un momento que tú vas a pensar que esto no existe, que esto no funciona. Y esto funciona. La que no está funcionando eres tú. Pero esto funciona. Pero es para gente de reino. Alguien que le crea a Dios. No como se cree aquí en la tierra, sino que baje los diseños del cielo aquí a la tierra. Por eso dice, venga tu reino. Cuando Él nos enseñó a orar, Jesús decía, venga tu reino. Es que yo baje los diseños del cielo aquí a la tierra. Y eso no lo puedo hacer con mi mente humana. Tiene que haber una metamorfosis, y a mí me tienen que mudar de la humanidad, de lo natural a lo sobrenatural. Si no, no voy a poder entender. Ya yo voy a terminar. Pero te quiero cantar esta cancioncita. ¿Cómo te llamas tú? Jenny. Jenny. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea que yo la paz no la puedo entender. La paz que Dios da no se entiende humanamente. ¿Por qué, hermana Mendiola? Porque el problema está, pero yo tengo paz. Hay cosas que Dios no te va a arreglar ya. Ya no te lo va a arreglar. Pero en mí hay paz.
Por nada estéis afanosos. Así dijo, por nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a tener un problema, pero en mí hay paz. ¿Me entiendes lo que te digo? Quizás cuando tú salgas de aquí, tu mente habrá cambiado, pero la situación allá sigue igual, pero tú cambiaste. Y tú vas a ver esa situación de una manera diferente y el diablo no te va a poder robar la paz. ¿Me entiendes? ¿Cómo te llamas? Ven, yo voy a sellar esa palabra contigo. No tengas miedo, que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Párate como una guerrera y pelea. Ten paz. David le dijo algo bien chévere al gigante. A mí me gusta. Yo creo que David era colombiano. 100%. 100%. Sí, porque él no dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, vaya la vida. Él no dijo eso. Él dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina. Pero yo vengo delante de ti en el nombre. Mira, eso parte de la historia. Usted quiere pelear contra la suegra con la olla. No le dé contra con la olla. Eso causa una herida pequeña. Métale la espada para que la mate. No, espiritualmente estoy hablando. Tú vienes a mí con espada y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre. A mí me gusta mucho el nombre de Dios en hebreo. Se llama Yahvé, yo soy. Elohim, Dios. Yo soy Dios. En el nombre de yo soy de los ejércitos. Usted se va a parar delante de ese problema con la falda bien apretada, bien ajustada. A mí por eso no me gusta la falda ancha, porque uno corriendo se cae y se rompe los dientes. Bien ajustada, para que el diablo sepa que la vieja se paró. Y Pablo dijo, y después de haberlo acabado todo, quédate firme. ¿Me tomaste la foto así? Eso. Yo quiero esa foto. Y después de haberlo acabado todo, quédate firme. ¿Por qué dice quédate firme? Porque te va a venir otra. El problema es que usted estaba orando por algo. Dios soluciona el problema y usted se echa a dormir. No. Después de que se opuso para que robe, para que te agarre la bendición, él, después de que ya tú tienes la bendición, el oponente viene a robártela. Entonces ahora hay que pelear para cuidarla. Pero contra mí no pelea ese sinvergüenza. Él va a pelear con el Dios que me levantó de entre los muertos. Dale, papi, dale. Y te voy a decir una cosa. Mientras que aquel muchacho que se me durmió me pone la canción. Hace rato le estoy diciendo, dale, papi, dale, papi, dale. Y nada. Parece el té que pedí. Pedí un té cuando llegué y pasó el servicio. No me traía el té. La Shirley se fue hasta la China a traerme el té. Con cuidado. So, el diablo se para. Pero como esa mujer se entregó en mirra, y murió en mirra y se entregó en incienso, se encuentra con una nueva mujer. So, cuando esa mujer se levanta, el diablo dice, ¿quién es ella? No la conoce. Porque ella, él conoce la vieja mujer, la mujer que murió. Y a través de esa mujer es que él te ataca. Por eso nosotros tenemos que morir a nuestros hábitos. Porque el diablo nos conoce la antigua, pero no la que nació. Entonces cuando tú te paras
en guerra y en poder, el enemigo dice, a esta no la conozco. ¿Y sabes cómo lo pongo así? Que él no sabe ni qué hacer. Cuando él me está disparando para verme llorar y desanimada, y él ve que yo atravieso las puertas del Eterno, las puertas de su casa, adorando y exaltando su nombre, el diablo dice, ¿pero qué le pasó a esta mujer? No, nada. La que se deprimía con cualquier cosa se murió. Esta está levantada en gloria. La alabanza está continua en su boca. La triste, la acongojada, la deprimida, la que está llorando porque en 1510 el viejo le fue infiel. Ya deja esa lloradera, chica. ¿Y cuánto tiempo más llorarás a ese muerto? Es que me dejó hace cuánto, hace como 15 años. O si perdonaste a tu viejo por una infidelidad. Y están viviendo con él y le siguen recordando al viejo que le fue infiel. ¡Qué vida tan desastrosa! Si lo perdoné, lo perdoné. Y ya no nos acordamos más de la pupurufa esa que se metió en el camino. Que el Señor la reprenda. Te paras y le crees a Dios. Pero le estás recordando a tu marido, ¿te acuerdas? Y ya tu marido ya está viejito, se le cayeron los dientes, ni sabe con quién fue que te fue infiel. Se le olvidó. ¿Con quién fue, mi hija? ¿Con quién fue? Con la Marina, con esa me fuiste infiel. ¿Se la recuerdas? Ay, sí, tan linda que era la Marina, dice. Porque esa vieja mujer trae las cosas antiguas al presente. Trae las cosas antiguas al presente. Le voy a decir la última vez a ese muchacho. La canción se llama Ten Paz y el CD Portadora de su Gloria. Vamos a ver si lo coloca. Vámonos. La canción Ten Paz y el CD. Ok. Ponlo. Okay. La canción. Párate y pelea. Ese demonio no pelea en contra tuya, sino del Dios que te llamó. Hoy soy enviada como voz del poderoso para animarte a que sigas adelante. No te detengas, sigue firme en tu viaje, que te llevo a una nueva dimensión. Hoy soy enviada como hija de un Dios vivo para que clames en medio del desierto. Vengo en el nombre de Yeshua el Nazareno y te declaro en poder y autoridad. No es contra ti que el enemigo está peleando, no es contra ti que Satanás está atacando, es contra el Rey poderoso, el invencible, el león de la tribu de Judá. Tú vencerás porque contigo va el gigante, tú vencerás porque su gloria va adelante. Nadie podrá hacerte daño en el camino. No te rindas solo.